Contamos que la delegación provincial del Guayas este lunes hizo el sorteo público de quienes conformarán las juntas receptoras del voto en la provincia. Los vocales que participarán para la consulta popular y referendo del próximo 21 de abril serán notificados desde el 7 de marzo para estas mesas electorales. La selección de los vocales que conformarán las juntas receptoras del voto en la provincia del Guayas para la consulta popular y referéndum 2024 del próximo 21 de abril se realizó en el salón principal de la delegación electoral de la provincia, con presencia de una notaria pública. Con este acto protocolario iniciamos un nuevo reto, con la misma valentía con la que asumimos el año anterior las elecciones presidenciales anticipadas. Para el sorteo se consideró que los vocales cumplan con los siguientes parámetros: sean estudiantes universitarios, empleados privados con título, servidores públicos con título, estudiantes de bachillerato mayores de 18 años y que no hayan participado en las últimas tres elecciones. Esta representación es sin duda una muestra clara, precisa, idónea y contundente del sistema democrático que rige nuestro país y del cual el CNN y nosotros, que somos las autoridades, somos fieles garantes de aquello. Se estima que al menos 130.000 personas a nivel país están siendo excluidas para integrar estas delegaciones. Esto según datos del Consejo Nacional Electoral. Los ciudadanos escogidos para la conformación de las mesas de votación serán notificados.